Our goal today is to practice reflexive verbs in first person. As beginners, we mainly use them to talk about our personal routines. That's why today I am telling you about my routine. Keep looking for the pronoun me before each reflexive verb. Mi rutina. Todos los días, Me despierto temprano a las seis de la mañana. Me levanto y hago 30 minutos de ejercicio. Luego me baño y me visto para comenzar mi día. Me maquillo y me cepillo el cabello con cuidado. Me preparo un desayuno saludable para tener energía durante la mañana. Trabajo toda la mañana. Doy clases de español. En la tarde tomo mi clase de baile de 6 a 8. Cuando regreso a mi casa, ceno. Y me baño otra vez. Me seco el cabello. Y me pongo la pijama. Leo durante 30 minutos. Y me duermo como a las 10 de la noche. Let's watch that again with subtitles in English or your first language. There are several options available in the settings. You can pause the video this time and take notes on your notebook of the new vocabulary. Mi rutina. Todos los días me despierto temprano a las seis de la mañana. Me levanto y hago treinta minutos de ejercicio. Luego me baño y me visto para comenzar mi día, me maquillo y me cepillo el cabello con cuidado. Me preparo un desayuno saludable para tener energía durante la mañana. Trabajo toda la mañana. Doy clases de español en la tarde. Tomo mi clase de baile de 6 a 8. Cuando regreso a mi casa, ceno y me baño otra vez. Me seco el cabello y me pongo la pijama. Leo durante 30 minutos y me duermo. Como a las 10 de la noche. And let's watch it a third time without subtitles, but this time I'm going to speak a little bit faster as I would talk to a native speaker. Todos los días me despierto temprano a las 6 de la mañana. Me levanto y hago 30 minutos de ejercicio. Luego me baño y me visto para comenzar mi día. Me maquillo y me cepillo el cabello con cuidado. Me preparo un desayuno saludable para tener energía durante la mañana. Trabajo toda la mañana. Doy clases de español. En la tarde tomo mi clase de baile de 6 a 8. Cuando regreso a mi casa, ceno y me baño otra vez. Me seco el cabello y me pongo la pijama. Leo durante 30 minutos. Y me duermo a las 10 de la noche. Las preguntas. Pregunta 1. ¿A qué hora me levanto? ¿A qué hora me levanto? If I answer my own question, I will use first person. ¿Me levanto a las 6 de la mañana? But if you answer my question, You would use the second person. Te levantas a las seis de la mañana. Preguntados. ¿Qué hago primero? ¿Desayuno o me baño? ¿Qué hago primero? ¿Desayuno o me baño? If I answer my own question, Primero me baño. If you answer my question, primero te bañas. Primero te bañas. Pregunta 3. ¿A qué hora me duermo? ¿A qué hora me duermo? If I answer my own question, me duermo a las 10 de la noche. If you answer my question, te duermes a las 10 de la noche. Es todo por hoy. That's it for today. If you liked it, you can click on thumbs up and subscribe. Don't forget to follow Literal Spanish on Instagram for fun, real life content. And if you're interested in a structured program with content like this, you can go to literalspanish.com and get my course for beginners. You'll get 25 video lessons, a printable workbook, and 15 sets of printable flashcards to work along as you watch the videos. You can follow it by yourself or complement it with one on one weekly lessons. In either case, you get daily support via Telegram. Start today and get a $10 discount using the code in the description.